Oh, excuse me. Kein Problem, mein Freund. Good match, Alexander. Bis demnächst. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Soy Fernando Palomo, al lado mío, como siempre, en cada una de las transmisiones de EA Sports, Mario Alberto Kempes. Les estaremos llevando un partidazo. Atento, que esto es para ponernos las pilas de verdad. Ojalá que este partido esté a la altura de los nombres de los equipos. Hoy sobre el terreno de juego estará el West Ham contra Borussia Dortmund. Es hora de evaluar el rendimiento de Alex Hunter en su debut. ¿Cómo lo has visto el chico, Mario? Mira, Fernando, yo creo que este pibe va para la figura, ¿eh? No ha estado bien, pero lo poquito que ha hecho es muy bueno. Hacía mucho tiempo no veíamos al señor Lasse Lagerroth, el central de este partido. Disciplinado, terco, testarudo árbitro. Se están adueñando de la redonda. Lleva la pelota a zona de peligro. Es una buena ocasión en ese lugar. Va con el zapatazo. Hizo estiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Alex Hunter. Se puede decir, Mario, que Alex Hunter trae esto del fútbol en la sangre, ¿no? Hay casta, viene de generación tras generación y creo que de esto no queda duda alguna. Y mira, Fernando, si con estos genes no sale adelante este pibe, Alex, es para arrancarle la cabeza, ¿eh? El abuelo. Una leyenda en los 60. Estuvo a punto de integrar la selección inglesa del 66. No vamos a hablar de ese partido de la final. Lo dejamos aparte. El padre, Harold Hunter, por una lesión, vio truncada su carrera. Hermano, tiene todas las cosas como para triunfar. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Va a llegarle la pelota, está apretado por la marca. Era difícil de controlarla, se le ha escapado. Ahí va el zapatazo. Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Y esta puede ser. Gran intervención, oportuna intervención. Bernard, quizá por acá encuentra la oportunidad. Mario, si encontrás a Don... Lo que estará pasando en la mente de este árbitro, ¿qué va a hacer? Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Ahí va el tiro libre. Quieren romper el empate. Es una buena ocasión en ese lugar. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Le quiere pegar. Esa pelota pegó en Bernard. Esto sigue empatado. Ya está preparado el cambio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a CenturyLink Field. Duelo de gigantes. West Ham y Real Madrid en este último partido de la pretemporada. Todo apunta a que esta será la oportunidad que utilicen los técnicos para meter lo mejor que tienen en la cancha. ¡Pelota al travesaño! Llegamos al descanso sin goles en el marcador. Y ahí se lanzan al ataque. Espantosa, Marito. Parece que se ha hecho daño. A ver, tiene pinta de que va a tener que abandonar el terreno de juego. Si se confirma esta lesión, será un revés enorme para su equipo. Alex Hunter, que sale desde el banco y va a tener 35 minutos. Y está claro que el entrenador del West Ham quiere ganar este partido. La verdad que no sé cómo va a terminar este partido, ¿eh? Está siendo precioso. Y no me extraña que la entrada de Alex le diera la victoria. Hunter arranca el motor, sale disparado a la zona de ataque. A patear el tiro libre y se estrella en la barrera. Balón que se va. Corner. La pelota de Casemiro. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Qué pedazo de cambio, Hunter! La verdad, el arquero estuvo espectacular. Si no, estarías cantando el primer gol, Fernando. Ahí va la pelota. El árbitro que señala el final del partido ha terminado este 0-0. El equipo se apunta un empate ya en tierras estadounidenses para terminar con esta ardua pretemporada. Es un final apoteósico, digamos, ¿no? No, ni mucho menos, porque realmente se le ha lesionado su principal delantero. Era el más importante del equipo, lo han querido suplir con Alex Hunter y este pibe no ha podido hacer goles. Final de pretemporada. Debes estar decepcionado por esta derrota, ¿verdad? Sí, bueno, queremos ganar siempre. Es una temporada larga, somos un equipo grande y queda mucho todavía. ¿Crees que la lesión tuvo un impacto importante en el juego? Sí, tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar y
y ha hecho un buen partido.